muy buenos días. Bienvenidos una jornada más a la Liga Leb Plata. Y para presenciar este partido, esta final de la Leb Plata, que supondrá el primer equipo que asciende a la Liga Leb Oro esta temporada. 8 minutos para que arranque el partido. Partido de vuelta entre Tizón Universidad de Burgos y el Club Básquet Prat. De momento, esa ventaja de 16 puntos para el equipo de Diego Campo en un partido que Burgos se ha vuelto a volcar el conjunto de Tizona y que va a llenar el plantío como en los viejos tiempos. Hoy, para acompañarnos en esta transmisión, tenemos a nuestro compañero Rodrigo García. Rodrigo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo preparado para que arranque el partido, esta final, y dos equipos campeones de su grupo. Y como bien decía el entrenador burgalés, esta semana la eliminatoria no está cerrada pese a la diferencia de 16 puntos. Bueno, la diferencia desde luego va a jugar muy a favor del Tizona, juega en su cancha, 16 puntos de ventaja, pero desde luego el Prat sigue siendo el campeón de su grupo, el campeón de su división, tiene un equipo con muchísimo potencial y desde luego mal haría el Tizona en salir pensando en especular con la ventaja, porque desde luego los jóvenes jugadores del Prat te pueden dar un susto en cualquier momento y poner las cosas muy complicadas, con lo cual va a ser un partido de alta tensión como corresponde a una final, a una plaza por un ascenso a la Liga Leb Oro. Yo creo que va a ser sobre todo un partido de baloncesto muy muy bonito. Ya en el calentamiento podemos ver a los dos equipos en mucha tensión, muy concentrados y con muchas ganas ya de arrancar. Pues todo preparado, presentaciones de los dos equipos y vamos a ver con qué jugadores van a contar los dos conjuntos. Por parte de Tizona Universidad de Burgos estarán convocados con el 4 Peter Stumer, 5 Papi 10, 7 Ale Bortolussi, el 9 Sergio Val, 11 David Gómez, 24 Joe Cremo, 33 Tota Alonso, 34 Garmin Cande, 35 Rodrigo Sebane, 44 Apuntian, 60 Alonso Alonso, 88 Dida Cuevas. Entrenador Diego Campo y por parte del conjunto visitante del conjunto del Club Básquet Prat, con el 4 Jordi Rodríguez, con el 5 Alberto Marín, con el 7 Demon Okuka, con el 14 Robert Cosías, con el 16 Kevin Delovin, con el 22 Casper Zuro, con el 23 Tom Bullán, con el 33 Thomas Smolu y con el 55 Gerard Fofresa, entrenador Albert Canellas. Y hoy un partido también de homenaje a otro equipo de baloncesto de la ciudad de Burgos. Hoy tendrá su homenaje el Servigés Burgos, que la pasada semana consiguió el ascenso a la División de Honor de Baloncesto Adaptado. Además, después de una temporada magnífica por parte del equipo del Servigés, una temporada donde han sido absolutamente dominantes en su categoría y sobre todo un proyecto que siempre merece la pena apoyar. Thank you.
Bujal y Gerard Jofresa. Por parte de Tizona Universidad de Burgos, inicio Tira Cuevas, Joe Cremo, Tota Alonso, Gamel Candé y Papi Dien. Últimos minutos de calentamiento para estos dos equipos, donde saldrá el primer equipo en conquistar esta temporada la Liga LEP Oro. Vamos a aprovechar este pequeño impasse para hacer un pequeño repaso de los resultados del resto del playoff LEP Oro, de esos octavos de final que se disputaron ayer sábado. Tecnizo Norza, 73, clasificado con un punto el conjunto vasco. En el parking más que Navarra, Cornellá 85, clasificado también Navarra. Las Vasques Sarandoni 86, clasificado Ponferrada 91, clasificado también el Ponferrada. Y Esquía Menorca 72, de color Fundación Clavacaja La Roda 56, clasificado Menorca. Todavía quedan dos partidos más para esta tarde, que es el Figui Palma Udea Algeciras, Madera Sol River y Carlos Zamora Enamora. Son los dos partidos que quedan, perdón, y el Río Verde Clavijo y el Liorta Godella. Son los tres partidos que nos habrán los cuartos de final, donde se enganchará el perdedor de esta final en busca de ascenso al LEP Oro. Pues hemos visto el homenaje a Servicio García por el ascenso conseguido la pasada semana. Desde luego con un planteo que recuerda a las grandes tardes, las grandes noches de baloncesto en el Plata de LEP Oro, con primero el Club Baloncesto de Huerta, después cuando ya se convirtió en el Tizona, un ambiente de gran baloncesto y una afición que ha visto muchas cosas en este pabellón y que está sintiendo de nuevo esa magia de ver a su equipo peleando por buenos objetivos. Y está el pabellón, no vamos a decir lleno, pero con una entrada muy muy buena. Vale, sigue entrando gente, poquita localidad va a quedar vacía hoy aquí en el plantío, si queda alguna, porque Burgos una vez ha vuelto a responder al deporte. Y eso que hoy también tenemos que animar a más equipos. Tenemos pasta ascenso del rugby femenino y tenemos disputándose en una hora también en San Amaro los octavos de final de la Copa del Rey de rugby entre el Aparejadores Rugby y el Barça. Por tanto, domingo completito de deporte de altura en Burgos. Las viejas noches de radio y carrusel hoy en Burgos, de ir siguiendo todos los deportes. Pero de momento tenemos un plato muy muy fuerte, domingo por la mañana, menos de un minuto para que empiece este partido y empieza ya a notarse. Tampoco nos podemos olvidar del gran derbi de la segunda división de fútbol esta tarde. Mirandés Burgos en Anduba, eso domingo, como los de antiguamente, como decía, de carrusel de radio, donde Burgos va a estar en todas las radios hoy en primer lugar. Pues últimas instrucciones de los dos entrenadores, todo preparado para que arranque el partido, 45 segundos, marca el crono, sigue entrando gente al plantío, últimas instrucciones, porque esto empieza ya lo importante de la temporada, comienza ya la partida de vuelta de esta final de ascenso a la Liga LEP Oro. Suena la bocina, suena las palmas, el plantío que ruge para animar a su equipo. ¡Inquieto de
la temporada de los dos equipos, ninguno va a querer dejarse hoy el partido y el trabajo para después, así que balón al aire. Balón al aire, primer balón para el conjunto visitante. Balón que tiene Alberto Marín. Ante la presión de Díaz Cuevas. Alberto Marín se tiene que frenar. Un poquito de calma y Didac, ¿eh? Cruza ya la división de los dos campos. Jugado con Toad Alonso. Línea exterior, poste bajo para John Cremo. Sigue John Cremo ante la presión de Cosías. Cremo buscando la canasta, la saca fuera. Toad Alonso amaga el triple, 5 segundos. La saca fuera para Papi Díez. De 3, Papi. Al hierro y a punto de robar. Toad Alonso saca de fondo para el Prat. Bueno, dos jugadas que ya nos dicen cómo van a ser, cómo va a ser todo el partido. Máxima tensión, se pelea todo, no se da un rebote por perdido y se presiona hasta el último momento intentando forzar las pérdidas y los errores. Vale, que tiene Alberto Marín. Atención de juego que se resuelve, sigue Marín con la bola. Intenta irse de su par. Alberto Marín, poste bajo para Buljan, canasta. Primera canasta para Buljan. Anota los dos primeros puntos el conjunto del Prat. Balón que tiene Díaz Cuevas, jugando por Garvin Cande. Cande con Joe Cremo. A la izquierda de Peque Burgalés, sigue Joe a este pasillo, buscando el fondo, tiene que frenar. Buena la presión de Jofresa. Balón para Papi Dien. Tote Alonso amaga el triple, sigue Tote con la bola. 3 segundos, 2, hay que tirar. El lanzamiento fuera de tiempo, no va. Se acabó la posesión. Bueno, defendiendo muy intenso el Prat en estos primeros minutos, forzando mucho, arriesgando mucho con dobles ayudas, pero que de momento les está resultando. Balón que va a poner en juego de nuevo el conjunto visitante, el conjunto del Club Basket Prat. Y presiona toda la cancha del Tizona. Sí, acostumbrados a verlo en todos los partidos del equipo de Diego Campo. También lo están haciendo últimamente todos los rivales. Para forzar un partido muy físico, balón fuera. Balón que tiene Nedovic de 3, triple. Triplazo de Nedim Dedovic. Bueno, ya le conocemos, ¿no? En cuanto le das 5. Un metro... Tiene jugadores, tiradores nato del conjunto del Prat, tiene a Yanko Fresa, tiene a Dedovic, tiene a Bulja, tiene a Salvat, tiene muchos tiradores. Triple Papi Dien para poner el 3-5 en el marcador y enchufar al conjunto de Tizona en su primera canasta cuando hay lucha. Bueno, está el partido que no puede ser más intenso. Triple de Dedovic, responde rápidamente Papi Dien con otro triple en el otro extremo de la cancha y ahora lucha, se pelea cada balón como que fuera el último del partido y no llevamos ni 3 minutos en cancha. Y es que como decía Diego Campo, 16 puntos de ventaja en baloncesto no es nada y no hay que relajarse, quiere por el partido. Díaz Cuevas con la bola buscando algún compañero, jugando con Joe Cremo, se consigue el debut, así a Cremo con la bola. Busco la canasta, qué bueno el recorte. Canasta de Gio Cremo para empatar el partido. Forzando ahí la jugada personal, estaban intentando salir a base de ayudas el Tizona, no lo consiguió y a base de calidad individual. Cae Bulja, pierde la bola. Los errores que se van a pagar caros este partido, cada pérdida va a costar un mundo volver a partir de la salida. Atención, en la línea Cueva, balón que tiene el conjunto, visitante roba Toad Alonso. Atento el Burgalés, Díaz Cueva que se lleva la bola, en la falta, balón arriba, ahora Papi Dien. Canasta de Papi Dien. Muy buena visión ahí de Didac buscando el espacio. Se retiran Papi Dien, Toad Alonso y Joe Cremo y entra en la pista Rodrigo Sebane, Peter Stumer y David Gómez.
Bueno, tiempo, o por lo menos un momento de respiro que no nos habían dado hasta ahora, entre ataques, contraataques, pérdidas y reacciones rapidísimas. Y el balón que apenas da tiempo a botarlo porque está continuando el movimiento en ambos conjuntos. Rodrigo sale con la bola, vale para Díaz Cuevas. Díaz Cuevas ante la presión de Alberto Martín. Sigue Díaz Cuevas con la bola. Ha visto el pasillo, 5 segundos, 8 y medio segundos de zona, se juega el triple Díaz. Espacio a Díaz Cuevas y que al final tuvo que forzar un poquito la jugada y se quedó sin tiempo Tizona. Balón va a poner en juego el conjunto visitante de Dovic, jugando con Marín. Ahora tiene prisa el conjunto visitante y va a haber falta de Peter Stummer. Falta un poquillo tonto de Peter Stummer en un bloqueo. Comete una falta en un bloqueo en un partido así. Bueno, primera falta del partido porque está el ritmo tan acelerado y los errores se están forzando tan al límite que ni siquiera había dado tiempo a pitar una sola falta. Y ha tenido que venir precisamente en una falta en un bloqueo y ahora falta también debajo del aro. Falta de David Gómez. Intentó taponar el lanzamiento de Nedim Dedovic, que tendrá dos tiros libres. Sí, le forzó bien el espacio ahí debajo del aro. Tienes que estar muy, muy fino de no moverte absolutamente nada porque cualquier cosa va a ser falta. Dedovic a la cazuela. Banda derecha, sigue Ayoce con la bola, este para David Gómez, deja Peter Stummer, Ayoce Alonso, 13 segundos, Ayoce con la bola, Ayoce quiere jugar con Gambin Candel, al final perdió la bola, el conjunto de Tizona, presión de los dos equipos en toda la pista, hace el de Marín, de Dovic, se la juega de tres, al hierro, rebote para Stummer, contra atacar el conjunto de Burgales de nuevo, Ayoce Alonso. Cuando se va a cumplir el minuto 5 de partido y va a ser falta sobre David Gómez. Estaban intentando desde el Tizona buscar el contacto y forzar un poquito las faltas porque les estaban quedando prácticamente sin espacio. Están haciendo mucha presión sobre la dirección de juego, sobre el juego exterior del Tizona por parte del Prat y de momento les está funcionando hasta que empiecen a cansarse un poco las piernas y empiecen a caer las faltas. Y segundo, el primer cambio en el conjunto visitante, se retira Alberto Marín, entra en la pista Kasper Surov. Alberto Marín, que ha hecho un primer cuarto espectacular, unos primeros 5 minutos espectaculares. Para que tira Ayoce, se juega el triple Ayoce. ¡Triple de Ayoce Alonso! Le dejaron un poquito de espacio y no ha perdonado. Falló dos triples consecutivos, el Tizona no ha perdonado y de repente se encuentra el UBU Tizona con una ventaja de 15-8 que para el ritmo que está teniendo el partido es una ventaja nada desdeñable y sobre todo porque recordemos Tizona, el UBU Tizona viene con 16 puntos de ventaja, está jugando contra el marcador, está jugando también contra el crono y de momento muy buenas sensaciones por parte del conjunto de Diego Campo y Prat, que ha tenido que pedir tiempo muerto a Albert Canellas para parar un poco, porque al ritmo que está el partido, si no lo paras, se puede romper de forma...
forma muy, muy rápida y empezaban a aparecer los primeros nervios en el conjunto visitante. Pues 7 puntos arriba, Tizona, máxima ventaja del partido, 2 triples consecutivos que han podido romper un poquito el partido. A ver cómo reacciona el conjunto del Prat, porque se le ha puesto mucho hasta arriba en cuestión de segundos. Dos acciones rápidas, 2 triples, uno de ellos en transición, sin apenas consumir tiempo. Y lo que era un partido igualado, ahora va a tener que remar Prat para volver a entrar en dinámica. Y presionando muy, muy, muy arriba el conjunto de Tizona. Ahora que tiene Jordi Rodríguez, que ha entrado en pista, el lanzamiento se queda corto y rebote para Tutian. Muy bien, ahí la ayuda defensiva en penetración. Y Diego Campo, que le pide a sus jugadores que salgan disparados hacia el ataque. Rodrigo Sebane buscando a su par, va a encontrar a Jose Alonso. A Jose jugando con Peter Stummer, 2 segundos de posesión, sigue a Jose con la bola. A Jose, que ha visto el pasillo, sigue a Jose, se lo deja Dutian bajo el aro. Y canasta, 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 canasta de Abdutian, 9 arriba Tizona. La jugada más vieja del baloncesto, penetración del base, atrae la defensa, deja libre al pívot y lo dobla debajo del ara para que acabe. Falta de Jose Alonso. Protestaba un poquito el conjunto del Butizona, consideraba que no se había movido, pero bueno, 2 tiros. Bueno, y de momento partido de rachas, 0-5, la racha del Prat para arreglar el partido, 7-0 Tizona. Anotó el conjunto visitante y parcial de nuevo de 8-0, que era para el conjunto. Segundo tiro libre que falla. No es partido para fallar tiros partido. Libres. Lleva ya 2 fallados. El segundo sí, porcentaje del 50% para Dedovic. Bueno, que tiene a Jose Alonso. 3 minutos y medio para llegar al final del cuarto. A David Gómez. David Gómez buscando a Rodrigo Sebane. Atrás para Dutian, este para Jose Alonso, que ha visto el pasillo, contra tablero no va, un empujón de Thomas Smallwood. No señaló el árbitro, sí que señaló la falta sobre Jordi Rodríguez. La verdad que parecían claras las dos, pareció un empujón claro sobre a Jose, que había superado a su defensor, pero la verdad que, bueno, no lo habrán visto los árbitros. Y el partido que se le está haciendo más complicado al Prat desde la salida de Alberto Marín, que le está costando, que vuelve ahora a pista, que porque le está costando encontrar opciones, sobre todo en ataque, al conjunto del Prat. Nuevo cambio en Tizona, sigue Diego Campo con esa alta rotación, jugando con todos sus jugadores. Y se retira David Gómez y entra en pista Alejandro Bortolussi. Anota primero. Dentro. 17-11, parcial 3-0 para el conjunto visitante. 6 arriba el conjunto que dirige Diego Campo. Y ahora ahí no entró, qué pena, la canasta del conjunto burgalés. Se enfada Diego Campo porque fue una jugada un poco forzada por parte del Tizona. Es que el Prat sigue haciendo todos los cambios en defensa y otro triple que ha fallado Dedovic completamente solo, que está asumiendo muchas responsabilidades en ataque y no está especialmente acertado hoy. Y eso lo vamos a agradecer, que Dedovic, que es un tirador nato también, falle todos los triples que está fallando hoy. Balón que tiene Rodrigo Sebane entre Rodríguez y que pena, no entró. Se dan 2 tiros libres para conjunto del Prat. Muy bien ese lanzamiento ahí a la media vuelta, buscando, una vez has encontrado el contacto, buscando el 2-1. Finalmente no pudo convertirlo, pero son 2 tiros y un poquito de respiro porque el partido está absolutamente frenético. Pues 17-11 en el marcador del plantío. Se han 2 tiros libres para Rodrigo Sebane.
El primero de Rodrigo dentro. Va por el segundo. Y el segundo es Evane. Se salió y rebote para el conjunto visitante. Alberto Marín. Seguía el pívot muy de cerca y sin embargo tenía claro que iba a acabar en canasta. Se la marcó los pasos y para adelante. Jordi Rodríguez no entró, contraataque de Tizona. Balón que tiene Bartolucci, se frena en la bombilla. El lanzamiento corto, rebote para Sebane. Balón que tiene de nuevo Ayoz Alonso marcando jugada con el dedo arriba. Sigue Ayoz Alonso jugando con Yogu Cremo que ha vuelto a pista. El hombre de hielo al que no le tiembla el pulso, se la juega de tres. Al hierro, qué pena, tocó Bartolucci, aunque el balón finalmente va a ser para Jordi Rodríguez. Balón que tiene el 14, y será falta en ataque. Clavó bien los pies ahí. Cuando hay cambio, Sergio Ayazano, en segunda pista, tira jugada, buscando un poquito más de electricidad en ataque. Alejandro Bartolucci jugando el corto con Joe Cremon para de la jugada contra la presión de Casper Zurov. Sigue Díaz Cuevas, Joe Cremon para Abdutiam, poste bajo para el pívot de Tizona. Sigue tú con la bola con 7 segundos buscando irse de Smallwood. Sigue Abdutiam y finalmente se falló el tiro y señaló falta en ataque de Alejandro Bartolucci. ¿Qué protesta? Muy buena defensa ahí de Smallwood, no dejando ni un espacio para que Tiam se diera la vuelta, haciendo valer sus centímetros cerca del aro. Sean dos tiros libres para el conjunto visitante. Salvans. Anotó el segundo, 20-12 en el marcador. Contraataque de zona. 20-12 en el marcador, Charriba Burgutina, defensa por Toulouse 3. Al hierro, rebote para Abdutiam. Segundos. Claro que tiene Tiam. Sigue el pívot. A tres para Rodrigo Sebane. Sebane buscando irse de Jordi Rodríguez. Sí, Sebane. Canasta, 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 canasta. De Rodrigo Sebane. Para llegar a esa diferencia psicológica de los 10 puntos. No está muy acertado ahora Tizona en el triple. Está cerrando mucho el Prat. La defensa en zona. Pero está encontrando aún así. Al conjunto del Prat para buscar el último tiro del cuarto. Balón para Casper y 2-1. 2-1 a falta de un segundo y medio para acabar el cuarto. Pues lo peor que puede haber hecho Tizona. Desde luego, era la peor decisión posible. Ahí el entrenador siempre te dice o tiro de dos o falta, pero nunca las dos cosas. Nunca bajo el aro. Eso es. O le cortas antes de iniciar el lanzamiento o lo dejas tirar. Anotó Smallwood. Y atención porque el marcador solo subió el tiro libre. Sí. Les demos suerte y nadie se da cuenta. Lo subirá luego en el descanso. 22-15 el marcador. Ahora que tiene Díaz Cuevas. Saludos a la jugada de Díaz Cuevas desde su casa. No entró. Cuarto, 22-15, favorable.
conjunto de Tizona. Bueno, un primer cuarto muy, muy bonito, muy competido. Por una pequeña racha por parte del Tizona a partir de los primeros 5 minutos, pero que mantiene un ritmo y una igualdad. Uno de los dos conjuntos se puede relajar lo más. Que cometes un error, se castiga rápidamente por parte de los dos equipos, y especialmente si Tizona puede correr en transición, que es lo que está pidiendo Diego Campo continuamente desde la cancha. Si pueden jugar esas transiciones rápidas y jugar un 1-1, un 2-2, Tizona puede sacar mucha ventaja de esas pérdidas y de esos errores. Bueno, tenemos también reconocimiento para nuestro equipo junior A, que disputó la semana pasada la Final Four de la primera división autonómica en Valencia. Pues reconocimiento del club a los jóvenes canteranos. Y 5 a Jose Alonso, 24 de valoración Tizona, por 12 de valoración el Prat. Han anotado 2 Alberto Marín, 3 Kim Salvans, 5 Neden Dedovic, 3 Kasper Zuro y 2 Tom Puljam. Ya en pista los jugadores visitantes, en breve lo harán los pupilos de Diego Campo, que siguen recibiendo instrucciones. Y el rebote, que va a ser una estadística fundamental, ¿no?, para el desarrollo del partido. Se pelea todo, y es que el Prat no ha conseguido ni un solo rebote defensivo en todo el primer cuarto, y eso les está pesando, no poder tener segundas oportunidades, y sobre todo que el Tizona pueda correr ahí saliendo a toda pista con el balón controlado, les está pesando mucho, y es algo que desde luego tendrá que ajustar Canellas para este segundo cuarto. Pues todo preparado, va a comenzar el partido en el plantío, bueno, en el segundo cuarto, y arranca el segundo cuarto, balón que pone en juego el conjunto visitante, el conjunto del Prat. Va a invertir Kasper, a punto de perder la serie, el juego se recupera la bola. Balón que tiene Giu Cremo por bajo para 10 Cuevas, amaga el triple, sigue Díaz, se le quería jugar, se tiene que frenar. Amago con el triple. Balón poste bajo para Alejandro Bortolussi, presión de 2. Bortolussi con la bola, sigue el capitán, poste bajo para Dutian, perdón, para Garmin Candé. Garmin Candé busca el lanzamiento a la media vuelta, el gancho que no va, tocas Cremo, a punto de recuperar, y va a ser lucha, y balón para Tizona. Sí, considero el árbitro que ese balón estaba ya controlado y que era por tanto lucha. Y balón para Tizona nuevamente. Balón que va a poner en juego el conjunto burgalés por medio de Didas Cuevas. Sigue Didas con la bola. Y en el momento que hay opción de tiro en las esquinas, ayuda enseguida del Prat. 2-1 y no dejan opción de tiro de 3. Cuando ahora hay falta. Está favorable al conjunto burgalés. Falta de Kasper Zuroj. Balón que me pone en juego ya rápidamente Tizona, balón que tiene Bortolussi, Bortolussi que se juega contra el tablero, no va, rebote para Garmin Candé, el más listo de la clase, tiras para Garmin, que saca los muelles y anota la canasta. Garmin Candé, que lo hizo todo en esa jugada, se colocó, recogió el rebote y terminó anotando la jugada. 24-15, nuevo arriba Tizona, de Nintendo, de Campo Basile, balón para Kasper Zuroj, de 3, dentro. Nos ha engañado totalmente, Y lo que es la confianza, tenía opción de tiro ahí Nena Zedovic, prefirió doblar a su compañero, primero amagar con la penetración. Le están pesando los fallos de ese primer cuarto, le falta confianza a un jugador que puede acumular una racha de tiro espectacular, pero que si se queda sin confianza. A lo medio, Cremo cruzando la divisoria, haciendo la base de base, esta jugada que le gusta a Diego, ¿cómo van a despistar? Quejando
saliéndose un poquito ahí del contacto. Yo creo con Garamín Candé muy fuera, muy lejos del aro, buscando la bola. Balón que tiene Bortolussi ante Dedovic, sigue Bortolussi. Este para Díaz Cuevas, sigue Díaz Cuevas con la bala, 3 segundos. Tocó en el pie de Buljan y se saque de banda para el conjunto burgalés con 1 segundo de posesión. Balón que va a poner Díaz Cuevas para Tota Alonso de 3. Al hierro, rebote para Dedovic. El balón entró en tiempo, pero finalmente no se pudo convertir en canasta. De momento están marcando todos los árbitros, no quieren tampoco que se vaya que se el partido, vaya, no. Está dejando bastante buen contacto, es parte de mucha intensidad, mucho contacto. De momento están dejando jugar bastante bien. Están dejando jugar, pero es un partido de alta tensión y saben que hay que mantener el partido siempre bajo control porque van a saltar chispas. Va a ser complicado, pero dentro muy buena actuación. Jugada espectacular, totalmente individual, abriendo ese espacio. Despistó para abrir ese hueco. Ya será balón para Tizona, falta. Creo que ha sido de Dedovic, vamos a verlo. No, de Quinsalvans. Bueno, que tiene... Tote Alonso, ojo, se juega con Ayoce, sigue Tote con la bola, buscando el pasillo, buscó la falta, buena falta de Jordi, señalada de Jordi Rodríguez. Jordi Rodríguez que se quejó ahí que había tocado solo balón, pero la verdad que la falta pareció clara en penetración. La segunda, falta sensible, a ver el Prat. Se va al banquillo, vuelve en pista, Alberto Marín. Está arriesgando mucho Prat, comprando todos los cambios en defensa y siguiendo en uno contra uno todo el rato. Y eso provoca que, bueno, en el momento en que se te va un poco el jugador, vas a terminar haciendo la falta. El primero Tote. Va a poner el segundo lanzamiento Tote Alonso. El segundo también dentro. Cuando ya estaba en el aire, cuando pierdes completamente el control, parece que no se va. Hay mucho en juego, pero esas faltas son muy peligrosas cuando no tienes opción de llegar al balón. Claro, porque ya estaba prácticamente haciendo el mate en canasta. Estoy seguro de que no ha ido a hacer daño el bueno de Dedovic, pero la falta ha sido muy, muy fea. Le ha caído Alberto Marín. Alberto Marín es la segunda. Quedan 2 tiros libres para Papi Dien, falla el primero. Por su intento, el pívot burgalés. El segundo de Papi Dien, dentro. Llorando un poquito, pero acabó dentro ese tiro. Uno más para Tizona, eso será balón. El conjunto burgalés, Ayoce Alonso. Tote, de nuevo para Ayoce. Buscando movilidad, buscando a un compañero. Balón para que se apoye en Tota Alonso, de nuevo para Ayoce, este para Joe Cremo, que ha visto el pasillo, pues debajo para Papi Dien, que se cuelga del aro. 29-17, 12 arriba Burgos. Momento clave. Máxima ventaja del partido. Bueno, y Dien que está muy metido en el partido, buscó ahí la ayuda después de ese mate. Momento muy importante. Son 12 puntos de ventaja, pero es que el partido hasta ahora no se había roto en ningún momento.
no había pasado de esos 10 puntos, o si les había pasado, había sido durante unos instantes. Habían llegado tan solo a 10 puntos al final del cuarto. Así que el momento clave, porque a Prat se le pueden poner las cosas muy complicadas si no rompe esta dinámica. Pues 21-17, pierde el ataque Prat, contraataque de Tizona, Peter Stuber, hay que tener la cabeza muy calmada ahora porque se puede romper el partido. Amaga el lanzamiento Tota Alonso. Balón para Yoce, volviendo a intentar jugar a Tizona. 10 segundos de posesión. Sigue a Yoce Alonso buscando a alguien. Va a encontrar Papi Dien de 3. Al hierro, rebote para Boyan. Y canasta ahora de Boyan. Contraataque rápido del Prat. Bien llevado. Para devolver a los 10 puntos la desventaja del Prat. Papi Dien para Peter Stuber. Peter Stuber, otro tirador que todavía no ha buscado canasta hoy. Está con la cabeza muy fría hoy el sueco. Perdió el balón al conjunto burgalés. Recupera Gerard Jovet. Ahora que tiene el recupero. Para Boyan. Falta. Falta de Yoce Alonso. Sobre Boyan. No, falta inteligente. Falta inteligente, lo primero, porque los dos tiros hay que meterles y aunque les metas, cortas una dinámica en la que se estaba empezando el Prat a coger cierta confianza y a coger buenas sensaciones en ataque. Problema en la segunda, Diego Alonso es el jugador de Tizona con más faltas y tercera de equipo de este cuarto, con 4 está ya el Prat. O sea, dos tiros libres para Buya. Y el partido ahora un poquito más trabado, ya empiezan a notarse los nervios, empiezan a aparecer las faltas. Momentos clave ya del partido, porque si se rompe ahora va a ser muy complicado, sobre todo para el Prat, volver al partido, teniendo en cuenta la ventaja del partido de ida. Falló el segundo tiro. Sale. Balón para David Gómez. Ahí a Yoce Alonso el contraataque, un pase muy muy rápido para David Gómez, que finalmente no consiguió anotar, pero porque fue tapón ilegal por parte del Prat. Bueno, que tiene Alberto Marín y 2-1. Le cayó la falta a Díaz Cuevas, también la segunda. Pues momento ya un poquito más complicado, los dos bases con 2 faltas. Sí, desde luego, momentos más complicados para la dirección de juego de Lugo Tizona, sobre todo porque son dos jugadores muy determinantes para el conjunto de Diego Campo y porque está aplicando muchísima presión el Prat sobre la dirección de juego. Falló Alberto Marín y dice que entraron en la pintura demasiado pronto, se repite. Bueno, Alberto Marín, que se ha echado el equipo a la espalda. Sí, el estandarte del conjunto visitante es el que el partido anterior también fue de los mejores. Sin miedo a la responsabilidad. Lanzamiento de Marín, no va, rebote para David Gómez. Balón para Díaz Cuevas, que ha metido el turbo. Se frena línea de 3. Al hierro, rebote para Garmín Candé. Finalmente balón para Tizona. Se miraron los árbitros ahí porque no lo tenían muy claro ninguno de los dos, muchas manos. Lo que va a poner en juego el conjunto burgalés, estamos viendo la repetición, sí, tocó Bulla, en el último metió el gancho y era balón bien pitado para el conjunto. Burgales. Falta precisamente ahí de Buljan para no dejar desarrollar la jugada Lugo Tizona, lo que decimos, muchísima presión sobre la creación de juego del conjunto burgalés para no dejarles pensar. La primera de Buljan y 2 tiros libres para Peter Stumer. El primer sueco dentro. Vaya. Va por el segundo Peter. Y también dentro. 3-3-2-2, 11 arriba Tizona. Cuando vamos a llegar al Ecuador de este segundo cuarto. Lo que tiene Alberto Marín para el conjunto visitante. Sí, Marín con la bola. A ver si el partido saca fuera para allá. Ofrece de 3 dentro. No se le puede llegar.
dio partido en ese triplo, porque era un momento muy clave. Vuelve al partido el Prat, deja esa ventaja en 8 puntos. Balón que tiene. Está dispuesto a cerrar este partido por la vía rápida. Vaya bandeja y encima ni la celebra porque se pone a protestar que le han tocado durante el lanzamiento. La Cueva está concentradísimo, le falta David Gómez, bueno, faltita. Faltita, sí, de estas. Faltita, 2 tiros libres para el Prat. Un poco lo mismo, ¿no? Quería frenar el ritmo del ataque el Tizona para que no se lanzara el Prat sobre canasta. Falta sobre Alberto Marín. 3-5-2-5, 2 tiros para el Prat. Planteamiento Marín. Dentro. ¿Y cómo presiona el plantillo? Me está recordando estos años atrás. Hace 3 días nos dio una por la marca. Hacía 10 años desde el primer ascenso del Club Autocircor Burgos, desde el Club Baloncesto Tapuerca. La Liga Leporo, que al final se materializó. El primero de los 3 que se consiguieron. Y es que ese ambiente le hemos vuelto a clonar hoy en la plata. Es muy, muy bonito porque parece que no ha pasado el tiempo. Yo estoy un poco más viejo. Bueno, vaya falta sobre Peter Stummer, que no ha pitado el árbitro. Sigue Peter con la bola, van atrás para Díaz Cuevas de 3. Peter Stummer. No, va, qué pena. No entró ese triple, pero fue una falta clarísima que ni siquiera se protestó porque estaban pendientes del rebote. Muy concentrados los hombres de Diego Campo. 3 dentro de Tom Bulja. Perdón, de Thomas Smallwood. Triple de Smallwood en transición, encontró un hueco y ni se lo pensó. Para tiempo dentro. Muerto que pide Diego Campo. 3-5-3-1, lo que decíamos. En cualquier momento se puede volver a meter el Prat en partido. Han vuelto. 4 puntos de ventaja, 4 minutos por jugarse en este segundo cuarto. Y todo por decidir en el momento en el que bajas los brazos y te despistas dos jugadores. Ya están aquí. Para que siga siendo ese sexto jugador para llevar al conjunto de Diego Campo de nuevo a la Liga Leporo 2 temporadas después y como no, con ganas de celebrar porque hace 3 temporadas no se pudo celebrar por la COVID ese ascenso al tenerse que finalizar la temporada de manera urgente ya, sin restricciones, todo eso queda atrás. El plantío que se ha vuelto a volcar con su equipo y que quiere hoy sí que sí celebrar el ascenso a la segunda división nacional, a la Liga Leporo. Parece que hace un mundo, ¿no? Decíamos antes ese ambiente de primero del Club Baloncesto de Tapuerca, después del Tizona, con el pabellón lleno a reventar y después esos pabellones vacíos con el eco del balón. Parece que ha pasado todo un mundo entre las dos imágenes. Nos han pasado 10 años, han pasado de todo. Pero aquí estamos disfrutando, encima sí, esto sí, este año, de muy buen baloncesto en esta LED Plata. Balón que tiene Díaz Cuevas. Balón para Rodrigo Sebane. Sebane de nuevo para Díaz Cuevas, atrás para Sebane de 3. Anotando 2 puntos, 3-8, 3-3, no sé si está actualizado el marcador. Sí, está actualizado, anotando los 2 puntitos. Ahora hay falta en ataque de Carmen Cande.
Ya lo decíamos, no, nervios a flor de piel ahora en el Tizona, que ha visto cómo su ventaja se reducía drásticamente en apenas un minuto. Y es que el partido está abierto, lo ha avisado Diego Campo, no está cerrado, hay margen, hay 16 puntos de ventaja, pero hay que ganar el partido para evitar problemas. El partido por perdido, pues 2-1 ahora de Nenad Nedović, que pone las cosas muy, muy picantes ahora mismo en el plantío. Ahí ha habido cierto run-run ahora en la grada, que rápidamente reacciona con aplausos. De cambio, se retira David Gómez y vuelve a pista Alejandro Bortolussi, quizá dando un poquito más de fuerza a ese rebote defensivo. Hemos perdido ahora. Vaya día tiene hoy con los tiros libres. Les están echando de menos su equipo. Balón que tiene José Alonso, a punto de perderla. Balón para Bortolussi, que ha visto el pasillo. Canasta, 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 canasta. Del capi, del jefe, de Alejandro Bortolussi. Marcando los pasos ahí en la penetración, baloncesto vieja escuela. Presión en línea de pases que está ejerciendo Tizona muy, muy intensa desde el principio del partido, que está provocando muchísimas pérdidas al conjunto de Albert Canellas. Donde estaba el Smallwood, finalmente sustituido, vuelve Tom Bull ya a la pista. Ese balón que se tiraron al suelo Smallwood con Ayoz Alonso, el árbitro estaba encima y finalmente señaló balón para Tizona. 16-18 de parcial. Perdón, no, 18-18 parcial ahora mismo, 5 arriba Tizona. Balón que tiene Yo Cremo buscando el poste bajo ante la presión de Casper. Sigue Cremo, canasta, canasta, canastón de Cremo. Vaya jugada con la pedazo de presión que le estaba haciendo Casper. Movimientos de pivot para un jugador que desde luego no es esa su función en el campo. A ver a quién le queda falta, si Joe Cremo, que buscaba cortar la jugada. Ah, no, pues a Carmín Candele que le falta. Yo creo que fue más de Cremo, que saltó ahí con todo. Sí. No, a Tote Alonso le ha caído. Bueno. Y de Dobby, que continúa acudiendo a la línea de tiros libres. Intentó hacer el bloqueo, llegó Joe Cremo. Esta vez sí, 2-2. Y el partido que sigue en un suspiro. Muy metido en el partido ahora Joe Cremo, muy concentrado, sabiendo que es el momento de forzar jugadas personales y buscar la línea de tiros libres. ¿Dónde está el conjunto visitante? Movió los pies Cosials en la falta. Es muy complicado ahí defender a un jugador como Cremo, que tiene un primer paso muy, muy potente. Y o sabes ya hacia dónde vas a salir para prever y para hacerle el anticipo, o si no, es muy complicado seguirle el ritmo. Pues sean dos tiros libres para Joe Cremo. 1-12 para llegar al final del cuarto. 4-2-3-7. 5 arriba Tizona y Joe Cremo, que no falla el primero. Nuestro hombre de hielo, que sigue sin fallar. El lanzamiento de Joe Cremo también dentro. Es difícil que falle un tiro libre Joe Cremo. Como mucho suele fallar un tiro libre por partido. No quiero hablar tampoco muy alto. Ya sabes,
los ajustes defensivos en esa jugada. Yo creo precioso. Que Ayoz Alonso consigue el segundo, falta. Falta de Dulcian, falta buena. Para el conjunto burgalés, la segunda de Dulcian. La segunda falta de Dulcian. Es bueno cargar a este jugador de faltas. Uno de los referentes en ataque del Club Básquet Prat. Ayoz Alonso, el primer lanzamiento del tiro, el peño dentro. Va por el segundo Ayoz. Y el segundo también. Recuperando el partido del conjunto burgalés. Luego arriba de nuevo. Empezar incluso, va a ser un partido muy intenso, muy de rachas. Y se va a jugar el triple Diego Campo en la última jugada. Yo creo que va a hacer de base, Pitre Stummer de escolta. Estamos en bases titulares. A punto de recuperar de zona, Bulli, el lanzamiento no va. Rebote para Joe Cremo con ataque rápido. Para Pitre Stummer, de nuevo la presión completa, hay que aguantar. Se frena Joe Cremo, jugando atrás. Pide calma, Diego Campo. Tiene marcar las jugada. Torres, tiene los tiradores, tiene todo en pista Diego Campo. Para esta última jugada hay que consumir segundos. 9 segundos de posesión, medio segundo más de cuarto. Yo creo, sigue con la bola para Peter Stume. 2 segundos, se la juega Peter, al hierro no va y final. Final, bueno, no fue, no entró, no se dejó de una opción. No está mal jugada. Bueno, muy buen segundo cuarto. Conjuntos. Hubo un momento en el que amenazó el Prat, el Club Baloncesto Prat, con recortar por completo la distancia, se llegaron a poner a 2 puntos. Absolutamente impresionante en el que lo anotaron todo, pero supo parar. Diego Campo reaccionó bien, Club Baloncesto Tizona. Bueno, 4-6, 3-7, que más allá del marcador para este cuarto, deja las cosas muy de cara. Tan solo 20 minutos, Prat tiene que recuperar la distancia de estos 9 puntos y los 16 del partido de ida, que recordemos es con la ventaja que partía el conjunto de Diego Campo, que aún así no da un balón por perdido, no especula con ni una jugada y está siendo un partido de altísima tensión en el que los nervios empiezan ya a aparecer por los jugadores de ambos conjuntos. Por estadísticas, si bebemos un poquito de agua, que nos estamos dejando la voz hoy aquí. Por parte del anotador del partido, Papirín, y yo creo 8 puntos, 7 puntitos para José Alonso, 6 para Rodrigo Sebane, 5 para Peter Stumer y 2 para Alejandro Bortoluzzi, David Gómez, Tote Alonso, Garmin Candela, Tutian y Dida Cuevas. Han anotado todos los 11 jugadores que han estado en pista. 51 créditos de valoración en el conjunto burgalés. Habla un poco, ¿no?, de la dinámica del Tizona, de ese juego en equipo en el que siempre, antes de tirar, se mira a ver si hay un compañero con mejor opción de tiro. Y estadísticas del Club Básquet Prat. Máximo anotador Nedim Dedovic con 11 puntitos. Con 5 puntitos, triple empate para Alberto Marín, para Tom Bulljam y para Thomas Smallwood. Con 3 puntos están Kim Salvans, Casper Zuro y Gerard Jofresa. Y 2 puntitos para Jordi Rodríguez. Pues hacemos una pequeña pausa para este partido que estamos retransmitiendo en directo. La Canal C, Tu Voz en Pinares, y la 9, la de Burgos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Thank you.
Y volvemos al plantío. Comienza la segunda parte. Comienza el tercer cuarto de esta. Balón que tiene Añoz Alonso. Bueno, esto va. Para decir, aquí está Ulloa, aquí está Tizona. No nos da tiempo ni a comentar absolutamente nada porque el ritmo va frenético. Precisamente iba a decir que espero que hayan descansado ambos conjuntos durante el descanso, porque les espera una segunda parte absolutamente frenética y de alta tensión. Balón que va a recuperar el conjunto del Prat. Falta señalada sobre de Añoz Alonso. Y cuidado, que es la tercera. Balón que va a poner en juego el conjunto del Prat. Va a ser Rodríguez cambiando la bola para Cosials. Balón atrás para Alberto Marín, que busca algún compañero, busca movilidad. Cuando iba a ver canasta fácil de Nedim Nedovic. Ahora lo que tiene el conjunto burgalés es Joe Cremo. Joe Cremo buscando algún compañero. Bueno, que tiene Pape Dien, este para Añoz Alonso, que ha visto el pasillo. ¡Y qué canasto! Alonso. Buscando la penetración. Los huecos en el uno contra uno. Y ahora, ¿qué han pitado? Falta Joe Cremo. Bueno, falta Joe Cremo, es la primera. Balón que va a poner en juego Alberto Marín. Jugando con Jordi Rodríguez. Jordi con la bola. Balón a tres para Alberto Marín. Alberto Marín. Queta con el Papi Dien. Jugando muy duro ahí bajo el aro. Cuando ataca el conjunto Burgalés Gallo C3. Falta y 2-1 para el conjunto visitante. Respuesta rápida del Prat, que no deja tiempo para la duda y que se quiere aferrar a este partido hasta el final, aunque cada minuto que pasa lo van a tener un poquito más complicado. 53-41, tiro adicional para el conjunto visitante. Que va 4 tiros libres de 8, 50% de efectividad. Bueno, desde luego que esos datos pesan en partidos como hoy, ¿eh? 10 de 18 lo lleva el Prat en tiros libres, 10 de 12 Tizona. Esos datos al final, como decías, son puntos perdidos en un partido que está tan sumamente igualado en pista, pues te encantan el partido. A lo que tiene Añoz Alonso. Añoz buscando el lanzamiento, consigue forzar la falta. Yo creo que notó el contacto y dijo, bueno, vamos a hacer el movimiento de tiro, sí, sin ninguna confianza. Y falta buena, es la tercera de Alberto Marín. Tercera de Alberto Marín, jugando con mucha inteligencia ya, Añoz. Sabiendo que además Alberto Marín es una de las piezas clave del equipo del Prat. Para el segundo, Añoz. Ahí el primero, el segundo.
castigan. Saque de lateral para el conjunto del Prat, va a ser Jordi Rodríguez quien ponga la bola en juego. Bueno, vaya obús, vaya pase de enemigo. Intentaron ahí una jugada por la vía rápida del Prat, pero que acabó en pérdida. Qué bueno el pase de Dylan para Du, lo saca fuera para Papi Dien, de nuevo para Dylan, atrás para Papi de tres, salió. Tira el pivot, salva la bola, se vale. Bola extra, se la juega desde la cueva. Se salió dentro, qué pena. Ya tiene una jugada preciosa por parte del Tizona, buscando siempre un tirador más, siempre un compañero más. Tras de Greg Popovich. A lo que tiene el conjunto visitante de Nedovic para Conseal. Falta. Falta, yo creo, se tropezaron. Pero la falta es clara. Va a ser dos tiros libres para Robert Cossials. Lanzamiento de Cossials dentro. El segundo Cossials también dentro. De cambio en el equipo visitante. Va a ser Antutia que pone la bola en juego, jugando con 10 cuevas. Sigue 10 cuevas con la bola. Va buscando algún compañero. Por bajo para John Cremo. Sigue Cremo con la bola. Jugando por el exterior. El conjunto de Tizona ante la presión. El Prat 5-3-4-3, 10 arriba Burgos. Si el Cuba vas con la bola, se la juega de 3 a hierro y rebote para Tutian. Bola extra, se van de 3. Triple de Rodrigo Sevane. Muy inteligente ahí de la Cueva, sabiendo que las posesiones largas es lo que más le conviene a su conjunto. Moviendo el balón el Prat, está solo Jordi Rodríguez, a punto de perder. Cossial de 3, dentro. Y respuesta rápida, ¿no? Siempre del Prat, que no da el partido por perdido en ningún momento. 5-6, jugando 6, 10 arriba Tizona, más los 16 puntos de ventaja del partido de ida contra el de Abdutian. Se enredaron con los brazos y falta en ataque clara de Abdutian. Cambios en Tizona, se retiran Sevane y Papi Dien, vuelve a la pista Tota Alonso y Alejandro Bortolussi. También hay cambios en el conjunto del Prat. A lo que tiene el conjunto del visitante y falta le va a caer a Alejandro Bortolussi sobre Dedovic. Se han dos tiros libres, Tizona en bonus, tan solo dos faltas el conjunto del Prat en el cuarto. Con Yu Cremo. Cremo. ¿Ha visto el pasillo Cremo? Se frena la cinta dentro. El gancheta de Yu Cremo. A la cazuela. 5-8-4-7. Arriba Burgos manteniendo la diferencia. Ahora hay falta.
tercera, Datu. Que se va al banquillo, seguramente. Tercera falta para Dutian. Bueno, le vamos a tener en pista Diego Campo. Dos tiros libres para Kim Salvans. El primero lloró, pero entró. Bueno, momento ahora de mantener cabeza fría. Al Tizona, desde luego, no le interesa que pasen cosas. Cuanto más tranquilo pase el partido, mejor. Y el segundo de Kim Silva, salva también dentro. Tizona tiene 16 puntos más de margen de la victoria del partido de ida para conseguir ese ascenso en la Lepo Oro. Empiezan ya los nervios en el Prat, como es lógico. Ahí Kim Salvans le reprochaba a su compañero, que a Tom Buljan, que había otras opciones mejores que esa penetración. Bueno, vamos a ver cómo afronta estos próximos minutos el Prat, porque si no tienen una reacción rápida, se les va a poner muy cuesta arriba, no el partido, pero sí la eliminatoria. Pues cayendo muchas faltas a la Tizona. La tercera también para Tota Alonso. El primero Tom Buljan, también el segundo. 60-51 en el marcador. Soltó el brazo intentando tocar balón. Y será falta favorable al conjunto de Tizona. La primera de Dedovic. Va a poner en juego Díaz Cuevas el balón. Atención al posible error, a punto de recuperar Dedovic. Finalmente se hizo Cremo con la bola. Si ve Cremo con la bola, se juega el triple Joe Cremo. Al hierro. Tocó Tota Alonso. Rebote para Tizona. Y la juega lanzamiento. Se sale. Y al hierro de Garmin Grande. Qué muelles tiene este chico en los pies. Pero yo creo que habla mucho del momento del partido en el que estamos. Una conducción muy fácil hasta el aro rival por parte del Tizona. Pases sencillos entre tres jugadores debajo del aro mientras miraba impotente el Prat, que no sabía cómo defender esto. Creo que es el momento por parte del Tizona de finiquitar el partido, de dar la puntilla. Por parte del Prat, de reengancharse, creo que es su última oportunidad. Es ahora mismo el momento clave y por eso ha pedido tiempo Huerta Albert Canellas, porque sabe que después de esa jugada, tal y como ha visto a sus jugadores, mirando desde la defensa, sin intervenir, si se dejan ir, esto puede ser una auténtica sangría. Pues 13 arriba Tizona, 3-22 para llegar al final del tercer cuarto. Y 29 puntos de margen Tizona ahora mismo. Sería un desastre que esto no acabe en fiesta. Bueno, sería muy complicado, ¿no? Porque son 16 puntos, es la dinámica de partido que tenemos, es la ventaja que acumula ahora mismo, que son 13 más en partido. Tendría que ser un absoluto debacle, pero bueno, vamos a esperar al final del partido.
para poder dar las cosas por sentadas. ¿Qué cosas más raras hemos visto en deporte? Más aún con la concentración que tienen, ¿eh? Gestos serio. Sobre todo en el Tizona se ve que este partido quieren ganar el partido, que les da igual la ventaja, que les da igual la eliminatoria. Es el próximo cuarto que tienen por delante. Solo para anotar. Yo creo que dudó un poco, porque me dio la impresión de que dudó a la hora de la penetración si había hecho pasos, y yo creo que esa mínima duda es lo que le hizo no llegar a canasta. También tiene Smallwood. Smallwood buscando a algún compañero. Selina juega con Jofresa, desaparecido hoy. Este para Kim Salvans. Salvans la se deja a Jordi Rodríguez, que la falla. Fíjate, y se da balón para Tizona. Nuevamente lo mismo. Cosial tenía opción de canasta bastante clara, dudó porque no está con confianza, dobló el balón a otro compañero que tampoco se decidió a tirar. Ahora mismo el Prat tiene un problema mental por encima de todos los demás. Lo que tiene Peter Stumer, Stumer buscando compañero, va a encontrar a Gerard Alonso, amaga el triple, de nuevo para Stumer, ante la presión de Gerard Jofresa, sigue Stumer con la bola, se le complicó el bote, 4 segundos, falta. Consigue cortar la falta, 2 tiros libres. Se le escapó la bola, le quedan 3 segundos, se le complicaba la jugada y sacó la falta. Es la primera de Gerard Jofresa. Dos tiros libres para Peter Stumer. Partido serio sobre todo de Stumer, ¿eh? Se le quedó un pelín corto el primero. Bueno, decíamos, ¿no?, que falla uno por partido, pues ya le tenemos. No, era yo creo. Yo creo, el que el nuestro hombre de hielo. El segundo Peter Stumer. Eso está claro, ahí debajo del aro. Y es posible que sí fuera la primera de Tote Alonso, que sin embargo acabó bastante magullado. Ahí con Jordi Rodríguez, que se ha vuelto a emparejar con él y le ha buscado Tote. Pues la cuarta falta de Tote Alonso. Muy delicado para el burgalés. Y cuarta también de Jordi Rodríguez. Tiros para Tote. Anota el primero. Y atención a ver cómo acaba este duelo entre los dos jugadores. El segundo también de Tote adentro. 6-7, 5-2. Máxima ventaja del partido para Tizona. 15 arriba. Se duele ahí todavía Tote del golpe. Lo ha sentado ahora Diego Campo para que no se caliente el partido. Claro, porque está con 4 faltas ya. Y el último cuarto puede ser muy largo. Ahora viene Alberto Marín, la quiere jugar dentro. Jugada individual hasta la cocina. Tote Alonso, perdón, Ayuz Alonso. Ayuz buscando compañero, buscando movilidad. Va a encontrar a Rodrigo Seoane ante la presión. De Rodríguez, este que tiene a Peter Stumer, metió la mano por detrás, Jofresa recupera la bola del Prat, mete Jordi
confusión en las ayudas defensivas que dejaron libre Alberto Marín en el triple y evidentemente no va a perdonar. Ahora que tiene Garmin que hace poste alto. Sí, Garmin jugando con Rodrigo Sevane, buscando el pasillo, sigue Sevane, la saca fuera para Bortolussi, 2 segundos, 2 tiros. Se queda corto el lanzamiento, es falta. Se dan 2 tiros libres para Alejandro Bortolussi, para el argentino. Cuando vuelve Díaz Cuevas a pista, a disputar estos últimos 50 segundos del cuarto. Bueno, por buscarle algún posible problema que pueda tener el tizón al final del partido, y no creo que los tenga, está bastante, bastante cargado de faltas ahora el conjunto local. Tienen que manejar con cuidado las ayudas defensivas en el último cuarto. Anota Bortolussi el primero. Alejandro Bortolussi el segundo, también dentro. No falla el argentino. 6-9, 5-7, 12 arriba Burgos. Para lo que tiene el conjunto del Prat. Y en la compresa, abierto el pasillo. ¡Qué tapón de Rodrigo Sane! Un gran rebote le cae a Buljan. Y no falló. Contraataque rápido de Tizona. Falla Tipe Sevane. Rebote para Jordi Rodríguez. Contraataque del Prat. Que ahora tiene prisa. Y aprovechar estos momentos de defensa baja de Tizona. Parecía que se desviaba y se metió dentro. 2 segundos. Tira Cuevas desde medio campo. Sí, vaya triplazo desde medio campo de Díaz Cuevas. ¿Cómo se ha colocado y cómo ha anotado el triple? Por eso siempre hay que presionar, ¿no? Aunque te vayan a tirar desde medio campo. Tuvo tiempo para prepararse un poco, para buscar bien el aro, la posición de los pies sobre todo. Y anotó un auténtico canastón que habla muy bien de las aspiraciones que tiene ahora mismo el Tizona para este partido. No quieren perder ni siquiera uno de los cuartos. Pues triplazo de Díaz Cuevas para romper moralmente, yo creo, al Prat. Este triple mentalmente tiene que romper a cualquiera. Y al homenaje también ahora del conjunto de Tizona al esgrima burganés, al Saizbu, que ha salido a pista también para recibir los aplausos del público. Pues sí, plazo de Díaz Cuevas, no cansaremos de recordarlo sobre la bocina. Para mantener esa ventaja de 10 puntos. Y saltó todo el banquillo del Tizona como que hubieran ganado el partido con ese triple. Es que no es para menos, no es para menos. Arriba Burgos, que hoy puede salir de todo. Vamos a hacer una pequeña repaso por estadísticas mientras comienza el último cuarto del partido. Peter Stummer 6 puntos, Fabi Dien 8, Bortolussi 4, David Gómez 2, Joe Cremo 12, Total Onsu 4, Garmin Cande 6, Rebane 9, intentó ahí 4, Ayoz Alonso 12 y 8 para Díaz Cuevas. Por parte del Prat, 6 puntos para Jordi Rodríguez, 10 para Alberto Marín, 5 para Sal Vans, 5 para Robert Kosiak, 16 para Nedim Nedovic, 3 para Kasper Surov, 9 para Tom Buljan, 5 para Thomas
Smallwood y 3 para Yanko Fresa. Alberto Marín, que también le está saliendo absolutamente de todo hoy. Es el referente del Prat y lo está demostrando. Está intentando mantener ese equipo ahí en la pugna. Lo tiene complicado, pero sigue luchando por ello el Prat. No se rinde. Y qué bonito esto para el aficionado ver esto. Y tira jugar de 3. Este no. Contraataque del Prat. El más claro es el que dudas. El Prat. Balón para el Prat porque pisó fondo al recuperar su propio rebote. No consiguió estabilizarse, pedía la falta, pero finalmente pisó línea de fondo. Carmen Tizona, se retira Carmen Candil, a tutear. Y ha caído algo en la pista. Están recogiendo, sí, como una especie de papel o algo así que ha caído en pista. Falta, pero se ha podido hacer caño al caer, ¿eh? Sí. Se quedó sin fuerzas a la hora de hacer la entrada a canasta y ha caído un poco feo porque ha caído de espaldas. Sí, se ha podido hacer daño, ¿eh? Parece que no es nada, se reincorpora. Pero es de estos golpes que por lo menos dejan sin aire. Esa jugada. Creo que le duele más la frustración de no haber conseguido la canasta, sí, que el propio golpe. Sí, porque la ha visto dentro, estaba totalmente solo. Calculó un poco más las fuerzas, el salto. Cansando y empieza a pasar factura. Partido muy intenso. Y es que Jofres además está hoy remando. Saca Marín para Cosías. Ante la presión de Rodrigo Sebane. Balón que tiene Bultia. Cuando también no va, rebote para Sebane. Con ataque de zona, Sebane que sube la bola. Sigue Rodrigo Seane, en eso va a falta. Muy concentrado Tizona en el rebote. Bien buscada. Bueno, en juego Díaz Cuevas, el balón, línea lateral izquierda, el ataque Burgales. Díaz Cuevas jugando con Rodrigo Seane. Seane con la bola. Sigue Seane jugando con Díaz Cuevas. Luego va para Rodrigo. Sigue Seane con la bola. Fuera para Diego Cueva, 5 segundos, 4. El lanzamiento de Diego no va. El rebote le va a caer a Dedovic. Se le escapó el balón de las manos a Zubia. Alve Rodríguez, poste bajo para Casillas. Para Cosías, casi Cosías. Tocó Rodrigo Sebane, pie. Pues tocó con la mano. A mí me pareció que tocó con la mano. Ha vuelto a entrar, por lo menos mentalmente, el Prat en competición, el ritmo del partido. Se han quitado encima un poco esos nervios. Se lo juega el Prat. Pues no fue bien ahí, Sebane. Tres tiros para Cosials. Mientras Sebane mira con un poquito de incredulidad porque no se movió. No ha hecho ni un gesto, simplemente se plantó delante y le han pitado tres tiros. ¡Dos tiros!
es en directo. Y hace bien Diego Campo en pedir tiempo muerto porque se estaba calentando un partido. Y medio para intentar el milagro que estaba muy difícil hace 3 minutos y que ahora está un poquito más cerca. 7 de 6, 9 en el marcador, 7 minutos y medio. Las matemáticas le salen al Prat, así que tendrá que apretar los dientes y lo máximo posible en ataque. Parcial de 7-0 que puede ampliar encima el conjunto. Pues el 2 más 1 en el Prat que se pone. 18.6, 7 minutos y medio. Es posible, muy difícil, pero el Prat sabe que tiene una posibilidad y quiere gastar esa bala. Aquí tiene Joe Cremo. Joe Cremo jugando con David Gómez. David con la bola dejándosela a Joe Alonso. Que busca la del pasillo, la tiene que sacar fuera, puede perderla. Joe Cremo, 7 segundos. De 3. Por parte de Alberto Marín. Falta de que de zona, balón que tiene. Se va a yo creo, Aliu busca para Antutia. No se entendieron. Sí, tenemos que dar un poquito más de tranquilidad a ese ataque burgalés que se había quedado mermado en el arranque de este cuarto. Parcial de 3-10 en este cuarto, de momento favorable al conjunto del Prat. De momento 3 arriba Tizona y 2 tiros libres para Abdutiam. Totalmente, está siendo la tabla de salvación, sobre todo en lo anímico, ¿no? Cuando el equipo parece que te baja los brazos, busca una jugada personal y busca volver a meter a los suyos. La diferencia de valoración en los cuartos anteriores, que ahora mismo 77 Tizona, 68 el Prat. Han mejorado el rendimiento del conjunto catalán muchísimo en este último cuarto y bueno, está viendo que ha puesto contra las cuerdas a Diego Campo, que ha tenido que parar el partido. Buscando un revulsivo para no pasar a puros en el tramo final. No, desde luego, porque quedan todavía muchos minutos en campo, se te puede hacer muy cuesta arriba al final y lo que no quieren es que haya dudas en el conjunto del Tizona y que aparezcan las dudas, ¿no? Si mantienen la concentración en defensa, aunque en ataque te atasques un poco más, tienes renta suficiente como para poder hacerla y los nervios van a acabar apareciendo en el Prat. Pero como empieces a dudar es cuando se pueden meter en partido y otro parcial de 7-0 te puede poner muy complicadas las cosas. Pues vamos a ver otro parón en
puntitos para Peter Stummer, 8 Pavidín, 4 Alejandro Borro Tolusi. 2 puntitos para David Borro, 4 Toto Alonso, 6 Garmin Candé. Después de esa caída, ese golpe en la espalda. Bueno, bendición a pista. Nervios, tensión en el plantío. Y el plantío que se quiere animar con una ola, el público está disfrutando del partido pese a igualdad. Y a los nervios que vayan de la pista. Bueno, yo creo que todos los aficionados del baloncesto que estén viéndonos desde la distancia y sobre todo los aficionados neutrales tienen que estar disfrutando muchísimo porque esto está siendo un auténtico partidazo de baloncesto que parecía que el Tizona lo tenía cerrado al principio de este último cuarto y ahora la diferencia está en tan solo 3 puntos. Falló Tutián, rebote para el Prat. Yo creo que ha sido una cuestión de nervios, ¿no? De saber que en ese triple estaba medio partido. A lo que tiene el conjunto del Prat, Nedim Delovic, buscando el final de vuelta, saca para el Morbus de 3 al tablero. Rebote para Cremo y se la deja ir a Cuevas, que pide tranquilidad. Y menos mal, porque iba Abdou Thiam con el susto en el cuerpo de que se había quedado absolutamente solo Smallwood en la esquina. Balón para Rodrigo Sebane, buscando la esquina derecha, la teque Burgalés, Joe Cremo. Moviendo el balón Tizona, consumiendo segundos, 9 segundos de posición, 8 a la esquina. Bortolussi, amaga el triple Bortolussi, busca el lanzamiento Bortolussi, 4 segundos, 3, el ganchito pasado, no va. Y se acabó la posición, rebote para el Prat. Lanzamiento de Salman, no va. Contraataque ahora del carnet de Cosías. Lo tiró sin confianza, Cosías, lo tiró completamente sin confianza. La cara que puso al fallarlo es como ya sabía yo que lo iba a fallar. Va a entrar Papilín en pista. Didas Cuevas con la bola, buscando el pasillo, se resbala, a punto de perderla, sigue Cuevas con la bola, 9 segundos, a Tutián, poste alto, jugando Tizona por bajo para Didas Cuevas, la saca fuera para Sebane, se le escapó el balón en el bote, qué pena, porque estaba solo en el triple. Fue a trompicones ya, desde que casi se le escapa el balón, que lo tuvo que botar ahí casi a ras de suelo, a partir de allá la jugada fue a trompicones y acabó perdiéndola, que parecía lo más lógico, tal y como se estaba desarrollando la jugada por parte del Tizona. En Tizona, se retira José Alonso dentro de la cueva, se va Joe Cremo, se va Rodrigo Solano y entra Toto Alonso. Volvemos a jugar con los cambios de base. Díaz Cuevas que va a hacer escolta, Díaz Alonso que va a hacer escolta, Díaz Cuevas de base. Es los juegos que le gusta para despistar a Diego Campo y que también la han ido esta temporada. Y ha vuelto a casa, a cancha Gerardo Fresa, después de ese golpe, parece que está todo bien. Pero ha sido un robo limpio de Ayotón,
falta. Error garrafal de los árbitros. Balón que tiene García. A punto de robar. Díaz Cuevas la roba. Díaz Cuevas. Falta. Y eso es antideportiva. Eso es antideportiva. Iba solo. Al lado en la cabeza. No ha buscado balón. Dos tiros. Ya decíamos, ¿no?, que las faltas iban a condicionar mucho el desarrollo de este partido. En este último cuarto, cuarta falta de Alberto Marín y podía haber sido antideportiva tranquilamente. Le dieron dos tiros. Se olvidó la bola, buscó la cabeza de Díaz Cuevas directamente, que falla el tiro libre. A por el siguiente lanzamiento de Díaz Cuevas. Y también se sale dentro, rebote para el Prat. Momento. Bueno, pues si queríamos emoción, 7-6-6-5, algo menos de 4 minutos para el final. Ahora que tiene Díaz Cuevas con la bola jugando para Peter Stummel. Peter Stummel con el Papi Dien. Falta. Falta abajo, le quedan dos faltas al Prat, lo sabe. Y es la cuarta de Dedovic. Buena falta, buscada. Sí, también muy bien buscada por parte de Abdultiam. Cuatro jugadores del Prat con cuatro faltas. Los tres jugadores, uno, dos de Lisboa también con cuatro faltas. Lo que tiene Papi Dien jugando con Tota Alonso, poste bajo. Busca sacar el balón fuera, se va a jugar falta. Falta clara de Gerard Jofrense, serán dos tiros. Serán dos tiros, entra en bonus el Prat, a falta de 3 minutos 33 segundos. Importantes las faltas ahora en este momento del partido. Y a ver, le quedan dos a Tizón. Atención que se va hablando porque creo que se la van a marcar Alberto. Marín. Si es Alberto, no. Es en la quinta. Gerard Jofrense. Gerard Jofrense clara, pero han dudado los árbitros. El árbitro de abajo de canasta. Marcó el 5 con la mano. Dando 10 para Tota Alonso. Se hace el silencio en el plantío. Tota adentro. Pero es un lanzamiento Tota Alonso. Y el segundo toque adentro. Pero la tiene puso el Burgalés. Cuando más quema la bola, salió viendo el bloqueo, se hizo espacio y tiró desde 7 metros. Balón que tiene Tota Alonso. Papi Dien en la esquina, se le escapó la bola, balón para Tizona. Lo tocó el jugador del Prat. Y empata 78 cuando quedan 3 minutos para final del partido. Emoción por todo lo alto. Qué bonita mañana de baloncesto nos están regalando estos dos equipos. Bueno, a punto de perder la pinta de la pierde. Falló. Bueno, acá falló el Prat. Balón para Alberto Maré. Balón de Jofresa, se la juega de 3. Dentro. Triple de Jofresa después de dos fallos absolutamente inconcebibles por parte del Prat, que sin embargo recoge Jofresa, que no se lo piensa. Mira canasta y lanza un triplazo que pone por primera vez en, creo que en el partido. Bueno, desde el principio del 0-5 inicial. Desde parcial de. Pone por delante al Prat 7-8-8-1 a falta de 2 minutos 50 segundos. Empieza a soñar el Prat y empieza a soñar su afición. Sufrí y mucho. Recordemos, la diferencia es de 16 puntos. Queda tiempo. Hay mucho margen, hay todo notar. Lo que sea que gane el Prat por menos de 16 puntos sería victoria y ascenso para el Tizona. Pero claro, 2 minutos 50 vienes de un partido que estaba prácticamente liquidado. Ahora mismo los jugadores del Prat se lo tienen que estar creyendo. Y es que Tizona tan solo ha marcado 6 puntos este cuarto. Frente a los 22.
históricas. Yo no sé si he visto algo semejante y hemos visto baloncesto ya. Bueno, la pasada temporada no de Tijuana o de Valencia, aunque al final Valencia anotó ese triple sobre la bocina. Qué pena, Tijuana. Qué lástima. Y hoy no queremos otro jarro de agua fría. Hoy hay que aguantar como sea, hay que anotar. Se desespera Diego Campo porque no hay fluidez con el balón. Con el pie de Gerard Fofresa, balón para Tizona, 14 segundos de posesión. 2:32, vamos a contar los segundos hasta el final del partido. Díaz Cuevas metió la mano, se le escapó a Cosials, a Robert Cosials. Balón de nuevo para Tizona con el cambio. Va a entrar Alejandro Bortolussi, se retira Papi Dien. Mucha tensión ahora. Lo que tiene Joe Cremo tiene que superar buen bloqueo de Cande. Balón para Bortolussi. Bortolussi entre la presión de Cosial. Sigue Bortolussi. Que se dio la vuelta. La saca afuera. Para Tote. De tres. Tote. Triple, 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 triple. Con Alberto Marín se dieron un empujón mutuo ahí un poquito feo. Importante ese triple. Yo creo que se va por bajo para Garmin Cande. Cambio sobre el conjunto visitante. Entra el dedo de la pista, se retira Robert Cosials. Tensión, emoción en el plantillo. Ahora se protesta absolutamente todo. Temporadas después. Y de abrir el campo, Diego Campo. Bortolussi con Joe Cremo. Joe Cremo, 2 segundos, falta. Falta sobre nuestro hombro de hielo. 2 tiros libres para Joe Cremo. El doble del golpe a la oreja. Y eliminado Nedim Dedovic. El MVP de la eliminatoria. Bueno, del partido eliminado. Y atención porque ahora el MVP le lleva Joe Cremo. 20 valoración. Bueno, es que partidazo absoluto, sobre todo cuando quema la bola. Es un auténtico seguro de vida. La capacidad que tiene de asumir la presión. Ese triple que anotaba dando un pasito hacia atrás en una jugada que se había complicado mucho el Tijuana, yo creo que habla mucho del peso que tiene sobre el equipo y de la forma que tiene de entender el proceso. Y celebrando ya el ascenso a la grada.
su amigo, a nuestro capitán, a José Alonso. Y qué bonito, ¿verdad? Que te acompañen los amigos en los momentos importantes. Y este es el gol que lo es para todo el Tizona, pero muy especialmente para José. Sí, porque es un burgalés más. Se fue un año a Huesca y aquí ha vuelto para devolver a Tizona de nuevo al Eboro. Anota el primero, Joe Cremo. Va por el segundo, el americano, el hombre de hielo, que no falla. Y supongo que también es importante para ellos, si tienen que afrontar ahora lo que les queda para pelear por el ascenso. Ya juega la saca para Bartolucci de tres. Se lo va a regalar bajo ningún concepto. Ha saltado en bloque todo el banquillo del Tizona a celebrar ese triple de Bortolussi. Te pone 8-8-8-7 en el marcador a falta de 16 segundos para el final. Balón para el Prat. Se va a pelear como que se decidiera la eliminatoria en esta última jugada. Está precioso el ambiente en el plantío y está precioso fiesta. El partido. El plantío es una fiesta. Final del anillo de la NBA. Esto no se va a dar nada por perdido, nada por seguro, y se va a defender con el cuchillo entre los dientes. 16 segundos, balón para el Prat. Como máximo favorito y consiguiendo el ascenso por la vía rápida. 8-8-9-0, finalmente se lleva el partido el Prat, que ha hecho un auténtico partidazo, que no ha bajado los brazos en ningún momento y que afronta ahora lo que le queda de la fase de ascenso. Desde luego tienen que ir con confianza porque han hecho un auténtico partidazo, pero Tizona, que se lleva el ascenso después de una temporada espectacular. Están los jugadores celebrando en la pista, mientras el Prat hace una piña también. Diego Campo ha corrido con su familia. Y están ya los trofeos preparados y colocados. Partidazo de baloncesto puro.
valer mucho para el ánimo del Prat de cara a todo lo que les queda por delante. Son los campeones de su grupo, se han enfrentado a los campeones de la división oeste y seguro que todavía les quedan muchas alegrías y muchas batallas al Prat. Si juegan como hoy, desde luego, han demostrado un nivelazo de baloncesto tremendo. Mucho también del trabajo de Diego Campo, que creo que ha sido figura clave para el Tizona esta temporada. Trabajo desde el primer día, haciendo cosas muy sencillas, muy bien ejecutadas y creando un bloque y un equipo que ahora mismo están todos abrazados y que seguro que van a recordar el resto de sus vidas, porque una temporada como esta, para ti, para mí, Jairo, que llevamos mucho baloncesto visto, no es nada habitual. El buen rollo, la compenetración, el entendimiento que han tenido cancha, la capacidad de sufrir, esto lo van a recordar durante el resto de su carrera, durante el resto de su vida, seguro. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Nos dejamos con las imágenes, descansamos la voz y os dejamos con la rueda de prensa de los dos entrenadores. Thank you.
Un